tienen por qué ser las cosas que consideramos habitualmente malas, entre comillas malas. Hay veces que los elementos que provocan esa sobreactivación son elementos buenos en la vida, es decir, tener un hijo, una reconciliación, un ascenso laboral, que son cosas que consideraríamos buenas, nos provoca un sobrenivel de activación, ¿no? Evidentemente las malas también, una separación, un divorcio, el fallecimiento de alguien cercano, una enfermedad, pero no nos olvidemos que las buenas nos están generando también eso, ¿no? Y cosas cotidianas, hacía Luis referencia a lo de la tecnología, es que es tan importante, estamos inmersos en la tecnología, y la tecnología es una fuente de estrés considerable si no la gestionamos bien. Ojo, puede ser una ayuda, pero cuando eso se convierte en una obsesión, que estás nuevamente 24/7 con la tecnología, con los WhatsApp, con los mensajes, tengo que estar pendiente de las llamadas, de los emails, al final, ¿qué pasa? Que estás con una lluvia de estímulos que eres incapaz de procesar. No es que no tengas recursos, es que nadie tendría recursos. O sea, nadie puede estar permanentemente procesando todo esto de una forma saludable, ¿no? Y cuando alguien está en ese momento en el que, pues como estáis comentando ahora, pues no llega, ¿no? Porque de repente surgen muchos inputs, te demandan pues, por todos los lados, la agenda está hasta arriba y tú sientes que además no puedes. ¿Se puede producir ese, tengo aquí apuntado en la lista, me habéis apuntado unas cuantas cosas, ese síndrome de la indefensión? Sí, el síndrome de la indefensión es cuando uno siente que las cosas que suceden escapan ya completamente de su control. Es esa sensación que nos acontece cuando creemos que lo que nosotros hagamos no va a cambiar lo que nos están viviendo. Y, lamentablemente, es el origen de la depresión. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esa sensación. Los seres humanos aguantamos muy bien, por ejemplo, los altos niveles de estrés, o aguantamos muy bien incluso las tragedias personales, mientras tengamos la sensación de control, mientras tengamos la sensación de llevar las riendas. Pero, sin embargo, cualquier pequeña cosa que nos produzca síndrome de indefensión nos deja descolocados. Por eso, una de las cosas que siempre recomendamos para volver a subir de los niveles de estrés es recuperar el control de tu vida. Haz cosas, ahora podemos hablar de cuáles pueden ser esas ideas, que te hagan recuperar el control interno, la sensación de que lo que tú hagas, claro que cambia tu mundo, claro que tú puedes gestionar lo que tienes que hacer. Es alentador, ¿eh? Saber que hemos llegado a este momento en el que, oye, de verdad, amigo, amiga, oyente, ¿de dónde estás? Pues somos todos humanos, todos hemos sentido ese momento de estrés que en algún momento, por lo menos hablando desde mi persona, nos ha desbordado y hemos visto que no podemos, hemos creído que no podíamos con la situación, pero hay que pensar que sí, que hay días que podemos no vivir tan estresados de forma tan continuada durante tanto tiempo. Dicho esto, yo tengo aquí más apuntes, pero por favor, como estamos aquí en familia, en este primer podcast, nosotros en confianza me vas diciendo, ¿no? Tenía que apuntar, antes de hablar de otros puntos, el por qué ha aumentado tanto el estrés en el mundo, ¿no? Hemos hablado un poquito de las nuevas tecnologías, etc. El nuevo mundo, el mundo del siglo XXI, es un mundo de estrés. Estamos en un mundo multitarea. Yo creo ahora, Luis, que se va a estar todo confirmado, pero la multitarea, estar permanentemente pendiente de diferentes focos, el cerebro es muy hábil para estar pendiente de más de una tarea, pero eso no significa que pueda estar pendiente de 10 a la vez. Y a veces parecemos las personas pulpo, ¿no? O sea, estamos con el teléfono en un lado, en el otro, tus hijos o tu familia o tus amigos o tu pareja, todo el mundo te está pidiendo, y es todo además de forma simultánea. Tenemos la tecnología que ya hemos comentado, tenemos una cultura de inmediatez, cada vez más. Queremos las cosas, las queremos rápidas, las queremos ya, y si no las tenemos, tenemos una sensación de frustración, ¿no? Porque ahora, claro, parece tan fácil acceder a todo rápido, que si la consecución de nuestros objetivos no es inmediata, pues también hay una sensación de me estoy quedando atrás, ¿no? Y eso es mal, eso yo creo que está mal entendido, o sea, es como una competitividad mal entendida. El concepto de competir y de crecer no puede ser a costa de buscar que las cosas sean inmediatas, porque hay cosas que no son inmediatas, hay cosas que vienen en la vida cuando ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Yo creo que hay muchísimos factores, incluso el individualismo. Antes se compartían muchas cosas, y ahora acá
cada vez somos más individualistas y es difícil para nosotros incluso verbalizar, que desahoga mucho con los estrés y condiciones de sobretensión y compartir esto que decías antes, Molo, de oye, que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero claro, si te vuelves individualista, pues no compartes, y si no compartes, tienes una sensación de soledad y de yo debo ser un bicho rarísimo porque me siento estresado y ya no sé ni cómo salir de aquí. Entonces, yo creo que las cosas así. Por cierto, no hemos hablado todavía de cuáles son los síntomas, ¿no? O sea, cómo saber de verdad que tú estás ahora mismo pasando un momento, yo qué sé, de más incomodidad, de verte superado. ¿Qué síntomas tenemos cuando tenemos estrés? Quizás hay que llegar, como decía Luis antes, a la úlcera de estómago cuando ya se ha desbordado, pero ¿cuáles son los síntomas habituales? Yo lo primero que le recomendaría a oyentes es que tuviera su propio termómetro de estrés, porque los síntomas son muy, muy personales. Es decir, en psicología siempre decimos que son idiosincrásicos, ¿no? Cada uno tiene sus síntomas. Y conocerlos es una de las pautas más fundamentales para controlar tu propio estrés. Porque como tú decías, si llegamos al 8 o al 9 en el termómetro, que puede ser la úlcera de estómago, quizás ya sea un poco tarde para muchas cosas. Sería muchísimo mejor que lo entendiéramos en 3 y 4. Que lo viéramos y que a partir de ahí tuviéramos un protocolo de actuación. Pero, ¿cuáles serían esos síntomas? De verdad, que lo más divertido del ser humano es esta capacidad que tiene para mostrarlo de diferentes maneras. A lo mejor tú comes más pipas de lo habitual, o eres más adicto a cualquier tipo de sustancia como el chocolate. A lo mejor tú lo que haces es dejar de comer. A lo mejor duermes más, pero a lo mejor duermes menos. A lo mejor, bueno, estás compulsivamente sexual, o a lo mejor es todo lo contrario. Cada persona tiene su forma de manifestar el estrés. Hay siempre síntomas que tienen que ver con hábitos, eso es muy habitual, por ejemplo, pues esto, comer compulsivamente cosas. Hay síntomas que tienen que ver con malestares en el cuerpo, eso siempre es el sistema digestivo, el estómago, o arritmias, pues problemas de tensión. Y hay otros síntomas que son como mucho más psicológicos. Un ejemplo que muchos hemos notado es el estar mucho más susceptible, mucho más iracundo. Eso es un síntoma de estrés. Entonces, ¿qué recomiendo yo, por ejemplo, a mis pacientes? Hazte una especie de termómetro personal. Y bueno, pues cuando estoy en esto, normalmente es que estoy en 3. Cuando estoy en esto, estoy en 5. Que sea muy personal, que sean cosas que el resto no entendería. Por ejemplo, yo cuando estoy estresado, noto que los libros me gustan mucho menos. Estoy muy impaciente con los libros. Con lo cual, rápidamente digo, no, esto no me está gustando. Cuando llevo 4 o 5 libros seguidos, probablemente no sea la culpa de los autores. Probablemente sea que yo estoy estresado. Bien, a mí me sirve, pero eso no me sirve porque se libros muy bien. Que sean muy personales, muy idiosincrásicos. Sí, es que realmente, lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Hay muchas cosas que están en nosotros mismos, que tenemos esas herramientas. Antes comentaba Luis, llevar nuestra propia vida, tener control sobre nuestra vida. Y ahora volvemos a incidir sobre la necesidad de conocernos un poco y de poner en negro sobre blanco cómo somos. Si somos de una determinada forma, todas las variaciones significativas, ojo, significativas, porque no somos planos, ¿no? Pero significativas en aspectos relevantes de nuestro comportamiento o de lo que estamos sintiendo. Tenemos que escuchar al cuerpo, tenemos que escuchar muchas veces al alma, ¿no? Porque estamos sintiendo cosas y no queremos oírlas. Y es el mejor termómetro para avisarnos de esto no está bien. No esperes a que tengas unos dolores de estómago que te lleven por camino de amargura. No esperes a tener taquicardias para ir a un cardiólogo. Sé sensible sobre tus niveles habituales, ¿no? Sin llegar a volvernos locos de que cada pequeña variación significa algo. Pero vamos a escucharnos un poco, ¿no? Vamos a escucharnos, vamos a llevar las riendas de lo que estamos sintiendo y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Estoy con Mónica, o sea, creo que hay que escucharse mucho y también hay que escuchar a los demás, ¿no? El estrés es uno de estos fenómenos que muchas veces vemos más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? El estrés es muy listo, está diseñado para que tú no lo notes, porque es un estado de sobreactivación, es decir, si hay un tigre de dientes de sable a la entrada de la caverna, lo mejor es que tú te olvides de comer, te olvides de tus necesidades, te olvides de que estás estresado, porque solo tienes que estar pendiente de él. El estrés lo que hace es que tú no te des cuenta de que estás estresado, pero por ejemplo los demás.
Bien, estás expresando. Sí. Vale. Eso es el feedback que yo recomiendo también. Nos lo está diciendo. Además, el objetivo de este podcast es ese, precisamente. Ya lo sabes tú, que debes de incorporar a lo mejor de poco a poco. El objetivo es que aprendamos a entendernos mejor y a saber, por ejemplo, cuándo estamos pasando por un momento de nuestra vida con un mayor nivel de estrés. A mí me gustaría, y además como estudiante de psicología me viene muy bien estar aquí rodeado de gente que sabe mucho de esto, que me contarais la diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo y cómo se denomina. Si aprendemos un poquito los que también queremos manejar estos términos de vez en cuando, que aparte de porque nos guste la psicología, yo creo que más de uno, pues hablando con los amigos, va a quedar muy bien cuando emplee la terminología correcta de la jerga psicológica. Los amigos y cuando sales a ligar. Ligamos muchísimo. No es que ligas de psicólogo y luego es lo típico que estás con la chica a las 3 de la mañana y tú que eres psicólogo. No, ahora no lo soy, pero bueno. Bien, si quieres intentar ligar por ahí, utiliza la palabra eustrés y la palabra distrés. La palabra eustrés la usamos para el estrés positivo y la palabra distrés para el negativo. ¿Cuál es la diferencia? Están dos cosas. Los seres humanos nos sentimos bien con un estrés, a posteriori, casi siempre, pero acabamos por sentirnos bien, cuando ese estrés no desborda nuestras capacidades, es decir, sentimos que esto está siendo difícil, pero puedo. Creo que al final lo voy a conseguir. Porque he hecho cosas parecidas que han salido, y otras veces he estado en el mismo. Bien, no desbordas tus capacidades, por una parte, y por otra, sientes que es algo voluntario, algo que tú has elegido, que tiene sentido en tu vida. Bien, si no, entonces empieza a ser estresante. Te voy a poner un ejemplo de todo lo que hemos vivido. El típico informe que tienes que hacer dentro del trabajo, que sabes que nadie va a leer, que solo te va a llevar 5 minutos, es cierto, es muy fácil de hacer, pero no le des sentido, se convierte en indispensable. De hecho, lo sueles aplacar, pero las esquinas, que es una palabra que se usa mucho para el estrés, empiezas a hacer cualquier otra cosa porque no te apetece ponerte con el informe. El informe en realidad no es tan estresante, pero es estrés negativo, es distrés, porque sabes que no tiene sentido. También nos ocurre a muchas personas el estrés con algo que creemos que desborda nuestras capacidades. Por ejemplo, a mí me ocurre con bailar. Yo tengo la sospecha de que jamás voy a ser capaz de bailar bien, de que bailo muy mal y de que no puedo con ello. Es decir, no encuentro nada parecido en mi vida que tenga que ver con bailar. No he superado nada parecido a lo que tengo que hacer para bailar. Con lo cual, para mí es muy estresante bailar, esto creo que nos ocurre a muchos. Sí, también, y yo era, solidarizo contigo. Claro, ya somos tres. Claro, ya somos tres. Éramos de los que nos acodábamos en la barra, en las discotecas, ¿verdad? Sí, esperando a ver si venía alguien a hablar contigo. Sí. Vale, pues yo tengo algún amigo que todavía sigue acodado en la barra de alguna discoteca, el hombre nos ha movido. Bien, ¿por qué es distresante? ¿Por qué es negativo? Porque creemos que no vamos a poder ponerlo. ¿Vale? Cualquiera de las dos cosas hace que el estrés sea negativo. Si no, es positivo. Por ejemplo, Mónica, bueno, ha dado algunas de las historias que nos resultan. El nacimiento de un hijo es muy, muy, muy estresante. De hecho, en una lista de lo que hablaremos está como los acontecimientos más estresantes para el ser humano. Sin embargo, lo recordamos como un estrés positivo. Y la mayoría, pues incluso nos animaríamos a otro, ¿no? De esas cosas. ¿Vale? ¿Eso por qué ocurre? Porque es estrés. Siempre hemos sentido que íbamos a poder con ello, aunque era desbordante, y siempre hemos sentido que no hubo un cambio que no somos naturales. ¿Qué le ocurre a las parejas que no quieren tener un hijo que le resulta muy estresante? Muy estresante, sí. Es que después yo creo que te lleva a crecer. Es necesario que tengamos un punto de activación para crecer en nosotros mismos, crecer en más recursos para que cuando nos vengan cosas en el futuro nos sintamos preparados, porque hay mucho en sentirse ese sentido de la autopercepción que tenemos de vernos capaces de algo o no. Eso viene mucho de lo que hemos vivido. A veces ese estrés es el que nos está haciendo, somos capaces, vamos a poder y encima lo vamos a hacer bien, ¿no? Generar creencias potenciadoras de nuestras capacidades. No, no limitadores. Los limitadores te van a llevar al final a esa sensación de que puedo, puedo, puedo. Pues yo estoy con un poco de estrés porque quiero que el próximo podcast sigamos hablando de este tema de estrés, bien como lo estamos haciendo ahora, ¿eh?
Entonces, bueno, yo lo digo por vosotros. Yo hago lo que puedo, me defiendo. Pero bueno, que aquí queda este primer enfrentamiento al estrés y no te pierdas el próximo podcast que estaremos hablando aquí con Luis Mourinho y que es Entiende tu mente. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en el próximo podcast. En el próximo podcast de Entiende tu mente. A preguntaros por uno de los puntos que tengo pendientes, ¿eh? Sorprende la escala, ¿dónde está la abundancia? Gente pensando dónde saco las cosas, las cajas. Bueno, hay muchísimos factores, pero la clave está en eso, en que hay cosas positivas, aparentemente positivas, hay cosas negativas y muchos. Yo apuntando a lo que dice Luis, yo lo que diría es que todos estos factores que se recogen en esta escala, bueno, lo que vuelven a poner de manifiesto es que no somos tan distintos, que no hay ningún bicho raro, porque al final con esos factores que mucha gente pasa por estas situaciones y que esas situaciones son estresantes para mucha gente. Quiero decirlo en el sentido de lanzarme antes de decir que nadie se sienta extraño. Cada persona es única, es compleja, es diferente, pero todo el mundo pasamos por esto, ¿no? Y desde luego que se puede salir. De hecho, se utiliza mucho en psicoterapia en ese sentido, en la escala. Viene alguien, me cuenta, no sé por qué estoy estresado. Le pregunto, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha sucedido en tu vida? De donde nada, su vida en el último año, yo le digo, hombre, 3/4 de los 10 factores que Juan y Silvana consideran factores de estrés, es decir, casi es del libro que estás estresado. Eso tranquiliza mucho, que nos damos cuenta de que no es que me esté volviendo loco, es que llevo un divorcio, una mudanza, el nacimiento anterior de mi hijo, etc. Un año, sí, obviamente estoy estresado. Por ejemplo, de muchos de los acontecimientos que están aquí, como dice Mónica, son positivos, otros negativos, en la boda, pues... Son cambios de responsabilidades, la boda es... Pero sí. También, pues eso, hemos hablado de los nacimientos de hijos. Hay cantidad de acontecimientos aquí, el que te den un premio. Por ejemplo, en ganadores de lotería, se define un estrés típico en ganadores de lotería. Hay muchos que no saben más sobre ese estrés, que el tío va a estar deprimido en los 4 o 5 siguientes meses. El 50% prácticamente de la gente que gana premios gordos está deprimida en los 4 o 5 meses por estrés. Sí. Eso hay que recordar. Sí, el cambiarte de trabajo, por ejemplo, aunque vayas a mejorar, en el trabajo es un elemento de estrés muy natural. En cambiarte el lugar de residencia, no solo de mudarte de casa, sino de que me voy a trabajar. Es algo adaptativo, en positivo es algo adaptativo, el tener que adaptarnos a esa nueva realidad, en tanto en cuanto no se mantenga durante mucho tiempo y en tanto en cuanto no te deje que tu mente, ese entiende tu mente, ¿no? Que tu mente vaya un poquito por otro sitio y no esté permanentemente ocupándose o preocupándose de todas esas cosas. Qué bueno que seguramente más de uno que esté escuchando ahora mismo este podcast pues puede decir, bueno, ahora entiendo, ¿no? Ahora empiezo a entender pues por qué he estado yo de esta forma, con esta incomodidad. Y bueno, y yo estoy aquí apuntando cosas porque mientras habláis apunto muchas cosas, ¿no? Seguro que más de un oyente que está al otro lado. Apunto también una palabra para el diccionario, la de exoestrés. Sí, es un síntoma, ¿verdad, Luis? No. Sí, son las manifestaciones exteriores, ¿no? Ya hablábamos de la irritabilidad, que es muy típica, pero también la dificultad de concentración, que se convierte en exoestrés cuando es dificultad de concentración, por ejemplo, en las conversaciones. ¿No notáis que cuando estáis estresados, os cuesta mucho concentrarse? Eso es un síntoma de estrés. Te aburres, como casi todo el mundo, porque no te concentras en casi nadie. Entonces, ese síntoma, por ejemplo, no se suele apreciar, viene a este termómetro del que hablábamos en el podcast anterior, y es muy importante, ¿no? De hecho, yo les pregunto a los pacientes, ¿cuánto tiempo hace que no estás una hora concentrado en la misma cosa? Porque eso es un síntoma. En la misma, exactamente en la misma. No puedes imaginar la dificultad que tiene la inmensa
leyendo, viendo una serie, viendo, o sea, son cosas cotidianas, pero no puedes mantener la atención. Y eso puede ser no recuerdas si has cerrado la puerta con llave o no has cerrado, ¿dónde están tus llaves, no? Porque tu mente está ocupada en otros aspectos que no puedes desconectar esos aspectos. Yo lo que voy a que la mente es limitada y que no podemos hacer caso a todos los inputs que nos llegan, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que solo hacemos caso a los que más nos interesan o a los más llamativos, a los más salientes. Y en profesiones como la vuestra es muy importante estar centrado, ¿no? Escuchando a una persona y prestándole el 100% de la atención. Eso, pues si no estás, entre comillas, relajado y con la capacidad de estar con todos los sentidos en ello, es más bien complicado. Sí, pero ni en condiciones de ocio, es decir, el ocio, leerte un libro, no un libro entero, me refiero a leerte un capítulo, una hora, leyendo algo, no puedes, pero no es que no puedas porque seas débil, no es que no puedas inicialmente porque te estás volviendo loco, es que no puedes porque tienes un problema que tienes que resolver, así de simple, igual que cuando vemos las cosas físicas, muchas veces las cosas físicas yo creo que las identificamos con mucha más facilidad y no son ese mundo alquímico que parece ser la mente, ¿no? Incluso la parte más de emociones. Pero a veces hay cosas que tienes que resolver y a veces tienes que pedir ayuda. No pasa nada. Efectivamente. Y rompo una lanza por algunos profesionales. Aquí tengo a mi vera, a un gran coach y a un psicólogo a los que admiro totalmente y que en muchas ocasiones ayudáis a personas a ver por lo que sea ellos no han podido ver. De hecho, en el estrés, yo creo que más que ningún otro asunto, tenemos que escuchar la voz exterior. Porque lo vamos a ver en el podcast, ¿no? El estrés está muy bien diseñado para no darte cuenta de este estrés. Entonces, escuchar a alguien, hablar con alguien, si te dan una solución fuera de tu marco, que te salgas de tu obsesión, es esencial. Puedes contarle a alguien, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Estoy estresadísimo por esto, esta presentación que tengo mañana, tal. Bueno, y si le ven, ¿qué pasa? No, en realidad nada, pero solo que alguien te haga esa pregunta un poco fuera del marco tuyo de pensamiento, te ayuda un montón. Sin embargo, cuando estamos estresados, tendemos a no pedir ayuda. Por esto de que el estrés está diseñado para no autopercibirse, ¿no? Entonces tendemos a no preguntar a los demás. Creo que incluso más que ningún otro fenómeno psicológico, en el estrés hay que preguntar a los demás. Sí, la percepción externa es complementaria. Muchas veces no queremos escucharnos a nosotros mismos y huimos también de escuchar a otros, ¿no? Porque además, como estoy estresado, no tengo tiempo de ir ahora a que me curen, ¿no? Y entonces va engordando la bola hasta que llega un momento en que, ¿qué pasa? Que no puedes dormir, que estás de muy mal humor de forma permanente, o sea, un poco esos síntomas, la falta de concentración, la fatiga, el agotamiento, hay muchas cosas, pero porque que decíamos en el anterior podcast, has llegado tan alto porque ni te has escuchado tú ni has dejado escuchar a los demás. Tenemos que permitir esa apertura, ¿no? Porque las personas cuando nos dicen, oye, te está pasando algo porque tú no estás reaccionando como normalmente, no lo hacen por ahí meter el dedo en la llaga y ahondar en la herida. Lo están haciendo muchas veces porque realmente nos está viendo sufrir y hay gente de cerca que no le gusta que suframos. Y bueno, cuando nos encontramos con que efectivamente estamos con estrés negativo, ese que comentábamos antes, el distrés, ¿verdad? Para ir aprendiendo algunos conceptos que pueden estar muy bien, ¿no? Cuando nos encontramos con ese distrés y somos ya conscientes de ello, ¿cómo podemos convertir ese estrés negativo en ese otro estrés positivo que nos ayude y nos empuja? Yo creo que lo primero es buscar lo que no tiene el distrés, que es un sentido para lo que está ocurriendo. Decíamos en un anterior podcast que, claro, el estrés negativo se produce porque tú tienes la sensación de que estás haciendo algo obligadamente, ¿no? Algo que para ti no tiene ninguna razón de ser, que te has sentido de alguna manera llevado mal. Eso se puede, bueno, se puede explicar en cualquier acontecimiento, ¿eh? Si os fijáis, para creer que una misma cosa puede ser distresante o estresante, el nacimiento de un hijo puede ser distresante en el momento en el que tienes la sensación de que no lo has buscado, de que no es algo que tú desearas. Hacer deporte puede ser distresante porque tienes la sensación de que te has sentido obligado a hacer deporte, pero tú no querías.
etcétera, ¿no? Bien. Yo lo primero que buscaría es ese sentido, porque lo tiene. Es decir, en el siglo XXI, para el hombre contemporáneo, todo lo que está surgiendo es porque tú quieres hacerlo, en gran parte. Quizá no quieres hacer eso concreto, pero sí quieres hacer aquello a lo que te da acceso a eso. En el anterior podcast hablábamos de hacer un informe, que creemos que no tiene sentido. No es que el informe en sí no lo tenga, pero tu trabajo sí lo tiene. Recordar todo esto, yo quiero este trabajo, yo quiero todas las cosas buenas que están en este trabajo. Esta es la parte, digamos, negativa del trabajo, pero el trabajo en sí sí tiene sentido, sí que me apetece. Entonces, tratar de buscar el sentido a cualquiera de esas experiencias me parece que es muy importante. Eso es lo primero. De aparatos que manejaba habitualmente 2 horas después, y si el hombre tenía 50, 60 años, lo más seguro es que lo olvidara. Porque era un ritual de desconexión. Un ejercicio excesivamente brusco de correr 15 kilómetros no es necesario. Hay gente que trabaja con técnicas de respiración, intentando sacar de tu mente todas esas cosas que te mantenían en un hilo continuo. Pero claro, no todo vale para todo. Tienes que buscar qué es lo que a ti te hace desconectar. ¿Cuáles son esos hobbies, esas cosas que te gustan, donde fluyes, donde dejas de pensar en esos elementos estresantes que mantienes con continuidad? Y focalízate en eso, crea rituales, crea hábitos. El ser humano es capaz de crear hábitos, incluso para romper con las dinámicas estresantes, con lo cual tenemos algo a favor, ¿no? O sea, somos capaces de crear eso con las cosas que nos gustan y de generar dinámicas positivas. Así que cada uno debemos de elaborar nuestro propio y personal protocolo antiestrés, ¿no? ¿O hay algunas pistas, algunos puntos que nos valgan para todos? Yo te diría que las que hemos comentado, ¿no? Es decir, tiene que ser algo que realmente te haga desconectar. El que, de verdad, ahí sí que conoces en ese mundo. Yo leo libros de terror. ¿Vale? Mi protocolo es... La verdad. O sea, yo me he encontrado en Kosovo, en medio de la guerra, en El Salvador, en medio de los terremotos, leyendo así sentido. Y a mí me hace desconectar. Y es un poco difícil de explicar por qué en medio de todo el sufrimiento te pones a leer a Stephen King, pero de verdad, lo único que le sirve es justo. Es decir, tienes que ser algo que de verdad te produzca una ruptura con la cotidianidad. Tiene que ser algo que te meta en un estado de conciencia diferente. Por eso sirve el ejercicio, por eso sirve bailar, por eso sirve escuchar música, los que somos muy de música. Pero tiene que ser algo realmente distinto. Eso sí, tiene que ser algo que sea una ruptura. Por otra parte, tiene que ser algo que no tenga nada que ver con tu actividad habitual. Bueno, con el mismo estrés, podcast, dejamos ya, si os parece, el estrés. Ha aparcado un poquito, pero no la psicología. Y volvemos pronto en el próximo podcast. Gracias por escucharnos a todos y gracias Mónica y Luis por este tiempo. Y lo dicho, hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y en el próximo podcast... Cuando planteaba en redes sociales que vamos a hablar de esto, quien decía, algo así como, bueno,
En eso tiene mucho que ver la autoestima. Hablábamos de la tolerancia a la tensión, la autoestima influye mucho. O sea, si tú confías mucho en ti, que tienes una buena asertividad, ¿no? Sí, porque la autoestima es lo que te permite creer que haciéndote respetar vas a conseguir tener relaciones buenas con los demás. Las personas con poca autoestima creen que siendo sumisos, que sería lo contrario, la asertividad, y van a conseguir relaciones sanas, relaciones fructíferas y sobre todo relaciones duraderas. La verdad es que va contra el sentido común, pero si lo pensamos nos damos cuenta de que siendo sumisos lo único que hacemos es desaparecer ante el otro. El otro puede que no le vengamos mal, puede que le seamos útiles, puede que nos mantenga ahí durante un tiempo mientras pueda conseguir algo de nosotros, pero ya está. Es decir, no nos está valorando, no nos está respetando. Con lo cual probablemente sea poco nutritiva y además que nos deje hecho polvo, ¿no? Pero eso es lo que te tiene que dar, ¿no? La sensación de, mira, el otro te va a querer, te va a valorar. Incluso aunque para el otro a veces la relación sea difícil, porque le estás diciendo que no, porque le estás pidiendo cosas, porque estás negociando con él, luego van a decir, esta persona merece la pena, quiero que esté ahí, quiero que esté en mi vida. Por eso tienes que creerte a ti mismo, tienes que respetar. Y tienes que respetar que tienes que pensar en una comunicación ganar-ganar. Las comunicaciones ganar-ganar. Se habla mucho en la empresa, ¿no? Del win-win, del ganar-ganar. Pero no solo en la empresa. Es en la vida cotidiana, es en las relaciones personales, es en las relaciones familiares, ¿no? ¿Cuántas veces te planteas un modelo de relación, como decía Luis, en el que la sumisión parece que es lo que tengo que hacer? No es que esto se espera de mí. Y ahí está también una gestión de las expectativas muy desajustada, ¿no? Pero espera de mí, que yo de esto, y yo cómo le voy a decir que no, y yo, pues que entonces me va a dejar de querer. Ha dicho una cosa que para mí es esencial: nos gusta que nos quieran. Nos gusta que nos quieran desde que somos pequeños. Pero ojo, que el ser sumisos no significa que nos quieran. Leía en un libro precisamente lo que comentaba Mónica, ¿no? Que a veces pensamos que es bueno, como comentaba Luis, erróneamente, que el perder nosotros para que gane otro, pues puede ser bueno, igual que otras cosas que buscar ese, que los dos ganemos, que es factible, que los dos podemos estar bien. Y si no, en ese libro que me leía yo, que parecía eso, que eran los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decían la otra opción es la de no hay trato. Y tampoco pasa nada porque no haya un trato, ¿no? Me meto aquí a hablar como si supieran que yo quiero ser el estudiante de psicología, ¿eh? Dicho esto, os voy a poner en un caso, en una tesitura, para ver, que seguramente mucha gente se puede sentir identificada, cómo pueden mejorar su asertividad. Yo tengo una amiga que cuando le he comentado que íbamos a tratar este tema, me ha dicho, yo tengo una compañera de trabajo que siempre me pide los viernes que le cubra un hueco y que haga trabajo suyo, porque ella tiene que irse con sus hijos, y como yo no tengo hijos, me quedo trabajando y ya lo ha tomado como algo habitual y me cuesta decirle, hacerle ver que no lo quiero hacer, porque además me siento mal si le digo que no lo quiero hacer porque va a pensar mal de mí, ¿no? Eso es un claro ejemplo, supongo, ¿no? De falta de asertividad. ¿Qué le podemos decir a esta amiga? Bueno, yo creo que lo primero, romper el hábito. El problema cuando haces 2, 3, 4 veces un favor seguido es que al final se convierte en obligación. Y hay que recordar el número. Porque es que de verdad funciona. Es decir, se graba en el cerebro del otro como una obligación tuya. Y sobre esto hay investigación. O sea, el córtex cerebral del otro lo percibe ya como tu obligación. Tú puedes hacer 3 veces el mismo favor. Una regla muy sencilla, de hecho la daba mi abuelo, o sea, que era la idea y era un gran hombre y muy sabio. Y es simple. Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo creo, de romper el hábito, es un día decir que no. Si quieres, porque no te atreves a hacerlo de otra manera, con una excusa, pero si quieres, con una mejor. Eso ya es muchísimo. Al siguiente viernes la otra persona no lo va a dar por hecho. Ya tienes el punto de asertividad. Una vez llegado a eso, ya sí, creo, hay que negociar con la otra persona. Hay que decirle, oye, a mí también me cuesta.
Tienes que atreverte a manifestar tus necesidades, atreverte a manifestar tus creencias. A mí también me cuesta, bueno, yo también tengo mis cosas, también todos los viernes tengo que salir, de vez en cuando no me importa hacértelo, pero nunca se debe convertir en un hábito. Ahí está la gran pérdida en su misión. Sí, yo creo que hay una cosa importante, que es darse permiso para decir que no. Es decir, esto que ha dicho Luis de romper el hábito, lo primero que tienes que hacer a tu amiga es date permiso para decir que no. No es una obligación. Se genera un hábito y se genera un hábito por las dos partes. La otra persona está esperando que yo lo haga y ella se siente obligada a hacerlo porque se hace un sentido. Es importante que es, me voy a dar permiso para decirlo, ¿vale? Y una vez que me doy permiso para decirlo, voy a empezar a cómo me relaciono con ella, que es un poco lo que estaba diciendo Luis, pero cuando se vayas a decir, yo creo que yo a mí, que también me costaba mucho decirlo hace algunos años, ahora estoy mucho más entrenado, ¿no? Yo utilizo una frase que me gusta porque no es tan dura como el no rotundo, ¿no? El no rotundo y punto es muy duro, sobre todo cuando vas a decir al principio. Yo suelo decir, no va a ser posible. Entonces, no va a ser posible y ya no digo nada. O sea, no va a ser posible. Yo empatizo, entiendo tu situación. Te digo, no va a ser posible, probablemente después tú sigues insistiendo, la señora sigue insistiendo, y tú le das alguna alternativa, si se te ocurre. Y después vuelves a asumir que no va a ser posible, o no, y punto, si te atreves más, pues probablemente no te vamos a atrever a hacer algo, pero es un no. Entonces, sobre todo, yo digo darte permiso porque es lo que va a protegerte un poco, es como si fuera un protector solar del alma para que no sientas la culpa. Decir, uy, que ahora me está comiendo, madre mía, ya no va a hablar, voy a perder el dinero de la cocina, va a hablar de mí. Empiezas a generar, ¿verdad, Luis? Generas una serie de ideas, pero de lo más barroco, que luego no son reales. Pero estoy notando lo que estáis. Estamos viendo que efectivamente esta actividad es todo lo que estás comentando, que no es simplemente decir que no, porque en parte veis que os hago decir que no, y yo no me voy a decir. Mami, te vine a buscar. Hay que tener una buena asertividad. Lo perfecto. En esto, pues bueno, los psicólogos, los que nos dedicamos a esto, damos el 10, ¿no? Como los médicos. Te dicen, mire, usted hace esto, usted tal, tal, tal y tal, y se va a curar. Luego haces el 5. Pero bueno, vamos a dar el 10. Aspiras, ¿no?, al 10. Exactamente, vamos a aspirar al 10. Lo perfecto en una negociación asertiva es que yo cuente lo que yo quiero de una forma completamente egoísta. Es decir, mis necesidades son estas, estas y estas. Después te deje contar a ti lo que tú quieres. Pues mira, yo lo que busco es esto, esto, esto y esto. Y a partir de ahí, los dos empezamos a negociar. Hombre, pues a mí hay una parte de eso que eso no me gustaría hacerlo. Pero hay otra parte que no me importaría introducir. Si a cambio tú haces esto, etc. Cuando una relación no es asertiva, se nota en que no han ocurrido esas cosas. Es decir, en ningún momento yo he dicho cuáles son mis necesidades o en ningún momento tú has dicho cuáles son las tuyas. Si se cumple eso, probablemente negociemos. Eso sería lo perfecto. Yo, por ejemplo, digo, oye, pues mira, a mí, en el caso de tu amiga, no me gusta la idea de quedarme por hábito todos los viernes y hacerlo como si fuera una obligación. ¿Sabes cuánto gasta la gente actualmente? Hemos expresado cada uno nuestras necesidades y nos damos cuenta de que están al mismo nivel. Es decir, la mía es tan importante como la tuya. Si no se da eso, no es una negociación asertiva. Sí, no hay una claridad en manifestar las cosas que sentimos, ¿no? Que yo creo que es lo principal para dejar de maltratarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces cuando bloqueamos ciertas cosas, cuando nos permitimos ese sentimiento de culpa, que no lo podemos evitar, dices permitimos, no podemos evitarlo, ¿no? Es porque en realidad no estamos poniendo en común ni estamos dándole la relevancia suficiente porque no lo estamos verbalizando. O sea, lo pensamos, ¿verdad, Luis? Pero no verbalizamos. Muchas personas tienden a callarse las cosas y eso al final te machaca por dentro. O sea, probablemente tu amiga dice, uff, es que esto lo llevo fatal, te lo cuento a ti. Bueno, te lo cuento. ¿Sabes cuánto gasta la gente actualmente en un día? Apenas con desayuno, almuerzo y cena tienes un gran gasto diario. No que verbalicemos. No que verbalicemos para insultar, no que verbalicemos para invadir, no que verbalicemos para agredir, que es el otro extremo, el extremo opuesto de la sumisión. Pues sí que verbalicemos porque los procesos de negociación empiezan por conocer las necesidades del otro. Siempre hay bandas
con puntos en común, con espacios en común, ¿no? Y esos espacios en común suponen que tienes que conocer las necesidades del otro y hasta dónde tú puedes llegar. Y ese proceso es, pues en matemáticas sería un prueba y error, ¿no? Bueno, un poquito más, un poquito menos, tiro yo sí, bueno, dos viernes sí, tres no. Pero importantísimo que dices, no es un hábito, no es una obligación y no hay culpa. Creo que el principal problema en esto de la luz es la sensación de culpa, cómo liberar esa sensación de qué va a pasar después, porque me llega bien. Y la liberación que sientes cuando cuentas lo que sientes, ¿no? Cuando puedes quitarte esos miedos y decir, no, es que como decía Luis, ¿no? Desde una posición, entre comillas, egoísta, decir lo que tú quieres. De hecho, es fascinante en terapia la sensación de que conseguir manifestar. Nada de lo que te habías imaginado, de todas esas ideas kafkianas de me van a dejar aislada en la oficina, pienso que soy malísima. No. Pues yo creo que con esto nos quedamos con unas tips muy interesantes para empezar a ser más asertivos.